Venir emanados ambos de la lucha social, a mí me tocó también participar mucho tiempo en la lucha social y hoy me causa un honor, un orgullo ser no su presidente, ser su hermano, ser su familiar, ser alguien que nunca dirá, y aquí está que me diga mi gobernadora, en una reunión que dije hace como un mes. Y de los jóvenes de corazón también que están por allá. Estoy muy, pero muy contenta de estar en este lugar, que es la tierra de mi querido amigo, hermano y presidente municipal de Huizuco, Eder Nájera. Un fuerte aplauso a nuestro presidente. Que, pues, ¿cómo se siente de estar aquí? Gracias. Contentos. Eso, me da muchísimo gusto, yo estoy más contenta, yo creo que todos ustedes. Como dice nuestro presidente, nuestro corazón pues rebosa de alegría de estar aquí en Tulimán. Yo quiero agradecer enormemente a todas, a todos ustedes. Yo aquí me siento como en casa, somos efectivamente hermanas y hermanos. Yo así los veo, más que la gobernadora, yo soy su amiga y soy su aliada y vamos a seguir trabajando de la mano por mi querida Región Norte, por Tulimán y por supuesto de la mano de un gran hombre, muy trabajador, muy buen gestor, porque ha tocado muchas puertas en el gobierno del estado, siempre queriendo traer lo mejor para su municipio, para Huizuco, para todas sus comunidades. Me refiero a nuestro presidente municipal, Eder Nájera Nájera. Un fuerte aplauso a nuestro querido presidente, amigo, hermano, aliado, compañero del movimiento. Muchas gracias, querido presidente.